Hoy la policía de la ciudad incautó 32.000 dosis de medicamentos ilegales durante un allanamiento. La investigación determinó que la mercadería se distribuía de forma irregular desde una droguería de Villa Lugano. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. En una sesión especial, los diputados aprobaron la renuncia de Sergio Massa y la designación de Cecilia Muró como presidenta de la Cámara. Mañana, Massa asumirá como ministro de Economía y anunciará una serie de medidas. Además, confirmó que Juan José Baillo estará a cargo de la Secretaría de Agricultura, José Ignacio de Mendiguren irá a la Secretaría de Producción y Matías Tomolini será secretario de Comercio Interior. Después de mantenerse a la baja durante toda la mañana, el dólar paralelo aumentó 9 pesos y cerró a 291 pesos para la venta. En el mercado oficial, la divisa quedó en 139 pesos. En tanto, los dólares financieros subieron más de 5 pesos, el índice Merval cortó la racha negativa y los bonos cayeron más de 3%. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a encabezar la segunda jornada de alegatos en el juicio por la causa de vialidad, donde se investiga delitos de corrupción en la obra pública durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner. Y durante la audiencia, los abogados sostuvieron que durante 11 años la corrupción sistemática del Estado fue inalterable. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, arribó a la capital taiwanesa en medio de una escalada de tensión con China. A su llegada, el gobierno de Pekín, que reclama el territorio de Taiwán como propio, afirmó que Estados Unidos va a pagar el precio y puso en alerta a las Fuerzas Armadas. Pelosi, por su parte, ratificó su apoyo al gobierno de Taipei. Y a 7 meses de su salida, Julio Falcioni volvió a asumir como director técnico de Independiente por tercera vez. Luego de varias reuniones con la dirigencia, llegaron a un acuerdo y el ex entrenador de Colón firmó un contrato por un año con el club de Avellaneda. Esta tarde, Falcioni dirigió la primera práctica en el predio de Villa Domínico. Mientras se prepara para asumir como ministro de Economía, Sergio Massa se despidió de los diputados después de que la Cámara aceptara su renuncia. Mañana será oficialmente nombrado en Hacienda y va a anunciar sus primeras medidas. Si hay algo que me enseñó este lugar, es a escuchar mucho más que hablar, es a convivir en la diferencia, es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos. No tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante, porque la Argentina es un país con enormes riquezas que tiene que transformarla en riqueza para su sociedad. Muchas gracias. En una reunión interna, Massa también se despidió del bloque oficialista entre abrazos, aplausos y lágrimas. Máximo Kirchner se acercó a saludarlo y Cristina Kirchner envió una delegación de senadores encabezada por José Mayans, Anabel Fernández Agasti y Juliana Di Tullio. Además, más tarde y con la abstención de Juntos por el Cambio y de la Izquierda, Cecilia Moró fue designada como sucesora de Massa y se convirtió en la primera mujer en estar frente al cuerpo. En esta Cámara es donde más debemos cuidar que se pueda garantizar el pleno Estado de Derecho, garantías, libertades para todos los argentinos. Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Y la verdad que me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara.
No se confundan. No voy a gobernar por mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas. Con críticas al frente de todos, la oposición cuestionó los festejos en el recinto y el diputado radical, Rodrigo de Loredo, le pidió a Massa que renuncie a su futura candidatura presidencial. En tanto, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aseguró que Cecilia Moró va a generar puentes con la oposición. Por otra parte, el diputado de Frente de Todos, Juan Marino, asumió la banca que quedó libre y juró por el salario básico universal, por la lucha piquetera y además pidió que la deuda la paguen los que la fugaron. Hoy va a quedar que en la Cámara de Diputados se llamó Cecilia Moró, la primera presidenta de la Cámara de Diputados. En segundo lugar, creo que la llegada de Sergio Massa al gobierno ha generado una expectativa en la sociedad que yo me quiero sumar. Debería haber paso y participar todos los que quieren ser candidatos. Se tiene que resolver si quiere ser, en este contexto tan complejo del país, un hombre de Estado o un hombre que viene a copar el Estado. Y la Argentina necesita, porque viene siendo gobernada con decisiones electoralistas, cortoplacistas, que no asumen las reformas estructurales, que están pensando siempre a la vuelta de la esquina. Eso es el populismo. Esta mañana, antes de ingresar a la Casa Rosada, el jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur, pidió confiar en las próximas acciones de Sergio Massa. Además, destacó la trayectoria de los integrantes de su equipo económico. Sergio Massa, como todos sabemos, pasa a ocupar un lugar muy destacado en el gabinete nacional. Así que en ese sentido creo que hay que esperar, hay que tener un poquito de prudencia, de serenidad. Ya vemos la conformación de su equipo de colaboradores. Son hombres y mujeres de primerísimo nivel, técnicamente muy sólidos, muy experimentados, la gran mayoría con una larguísima trayectoria. Así que bueno, lo vemos esto con mucha expectativa y con muchísima esperanza, ¿no? Y antes de asumir como ministro, Massa inició una serie de reuniones y ayer fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La cuenta oficial del Senado, de hecho, publicó la foto de la reunión a modo de respaldo del nuevo ministro. Fuentes oficiales informaron que ambos funcionarios conversaron sobre los desafíos que tiene el país por delante y los planes de gestión. Además, Massa repasó cada punto de su plan económico con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien también se manifestó de acuerdo con la unificación de los ministerios. Y en las últimas horas, Massa definió nuevos integrantes de su gabinete con integrantes del Frente Renovador. Juan José Baillo, ministro de Producción en Entre Ríos y exdiputado nacional, va a asumir como secretario de Agricultura, mientras que José Ignacio de Mendiguren va a quedar a cargo de la Secretaría de Producción y el economista Matías Tombolini va a pasar a ser el secretario de Comercio Interior. Además, ayer Massa confirmó que Raúl Rigo volverá a la Secretaría de Hacienda, que Eduardo Setti se va a mantener en la Secretaría de Finanzas y que Daniel Marx va a integrar el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y de Seguimiento de la Deuda. En relación a las personas y cuestiones en la política, Después de haber bajado 14 pesos entre el viernes y el lunes, hoy el dólar paralelo aumentó 9 pesos. La cotización en el mercado ilegal cotizó a 291 pesos para la venta, mientras que el cambio oficial cerró con un valor de 139 pesos. En tanto, los dólares financieros subieron más de 5 pesos. Y el Banco Central vendió 170 millones de dólares ante la demanda para pagos de energía. Además, el índice Merval cortó finalmente su racha negativa y los bonos cayeron más de 3%.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a encabezar la etapa de alegatos en el juicio por la causa Vialidad, donde se investigan delitos de corrupción en la obra pública durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y durante la audiencia, los abogados sostuvieron que durante 12 años la corrupción sistemática del Estado fue inalterable. Luciani expuso en el segundo día de estos alegatos de la Fiscalía en el juicio que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez. La exmandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos millonarios de obra pública en Santa Fe, en Santa Cruz, a favor de Báez, a cambio de retornos a través de los hoteles de su propiedad. Durante la audiencia, el fiscal lo que planteó fue que hubo un corrimiento grosero de la ley, que hubo una ficción y que hubo un montaje con fuertes acusaciones a los propios imputados. Públicamente dirigida a todos los posibles interesados. Estos principios fueron soslayados, fueron desoídos y hasta podríamos decir despedazados por los propios imputados, dado que hemos comprobado que se han violado de manera sistemática cada uno de ellos en las 51 licitaciones públicas objeto de esta causa. Lamentablemente para nuestro país, hemos podido detectar en todas las licitaciones un apartamiento permanente de las reglas administrativas más básicas, así como una inobservancia grosera de los principios universales que debe regir una contratación pública. De allí es que sostenemos que todas las licitaciones fueron una ficción, fue un montaje que aparentaba una legalidad que fue inexistente. Durante el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2, la vicepresidenta fue autorizada a no presenciar la audiencia de hoy y tampoco lo va a hacer el día viernes. Es que según trascendió, la expresidenta no estuvo presente por estar dedicada a tareas parlamentarias. Tampoco estuvo conectada vía Zoom para poder seguir la audiencia. Y por su parte, el exsecretario de Energía, Javier Iguacel, que es uno de los denunciantes en la causa Vialidad, dijo que, así como en los 70 se armó la represión de Estado, acá se armó la corrupción de Estado. Acá se armó, como se armó la represión de Estado en la década de 70, se armó la corrupción de Estado desde la presidencia de Néstor Kirchner y después hasta el 2015, continuó en un mecanismo nefasto. Eso es, digamos, como la cúspide de lo que nos terminó de abrir los ojos. Más que tener miedo, hay que hacer todos los cambios, no solo denuncias, ¿no? Un montón de mecanismos de institucionalización, de pliego gratuito, publicados por internet, 40% bajamos el costo de la obra pública. Hay que tomar este camino y hay que poner el coraje para ir en este sentido. En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, aseguró que le gustaría que el Frente de Todos cuente con los votos en el Congreso para avanzar en un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que nos faltan son los votos. Vos, para poder sacar la ley, necesitas ganar las elecciones de manera contundente y tener muchos votos. Vos tenés muchos votos en Cámara de Diputados, con los diputados, o en el Senado. Y ahí podés aprobar las leyes. Podés tener las mayorías agravadas, los dos tercios de la Cámara de Diputados, por ejemplo, para acusar a un juez de la Corte ante la otra Cámara, que es el Senado, y después, con los dos tercios, mayoría agravada, echarlo. Sería tan lindo tener esas mayorías. Una corte de Estados Unidos le pidió a Argentina incautar el avión venezolano de Emtrasur. La solicitud llegó a través del Ministerio de Justicia de Joe Biden. Según el comunicado, la aeronave que transportaba venezolanos e iraníes puede ser confiscada porque violó las leyes de control de exportaciones norteamericanas. De hecho, ayer la justicia había ordenado que el piloto y otros 6 tripulantes sigan retenidos en la Argentina, pero con otros 12 podían irse. Militantes de organizaciones sociales marcharon al Congreso para pedir el apartamiento del diputado José Luis Expert.
La agrupación Somos Barrios de Pie pidió la expulsión luego de que el legislador afirmara que para evitar el aumento de la pobreza es necesario poner un límite a la natalidad en los hogares pobres. Desde el movimiento reclamaron que los dichos tienen rasgos fascistas que promueven la discriminación y que el rol de Espert es luchar por la igualdad y el buen vivir de todos los argentinos por igual. A todos y a todas. La vocera presidencial Gabriela Cerruti desmintió vía Twitter que el músico Gustavo Santaolalla esté hospedado en la residencia de Olivos. La portavoz de esta forma lo que hizo fue contestar sin nombrarlo al periodista de Página 12, Horacio Berbinsky, que es cercano al kirchnerismo. El periodista había afirmado que el músico estaba residiendo en Olivos mientras grababa un disco de música junto al presidente de la Nación. Cerruti habló de información falsa y de disparate y señaló que con esta versión solo se tiende a descalificar y generar malestar en un momento en el que el país no lo necesita. Esta noche habrá servicio normal de los colectivos. La medida de fuerza de la UTA, que iba a interrumpir los recorridos nocturnos, finalmente se levantó de forma temporal para abrir un espacio de negociación por los salarios. Además, aumenta la tensión entre Estados Unidos y China por la visita de una funcionaria norteamericana a Taiwán. Y de estos y otros temas vamos a hablar en instantes en Noticias a las 20:30. Luego de cumplirse el plazo para la inscripción de subsidios, el Gobierno Nacional oficializó el aumento de tarifas en el gas. Los usuarios de mayores ingresos van a tener incrementos que podrían alcanzar el 92% a fin de año. El aumento se va a realizar en tres tramos. El primero se aplica el 31 de agosto, el segundo ajuste va a ser gradual a partir del 31 de octubre y la última suba va a llegar el 31 de diciembre. En tanto, los incrementos van a comenzar con una suba del 31.8% del valor base de la factura de julio. El segundo va a alcanzar un 25% y el último casi un 35%. En el caso de los usuarios de menor poder adquisitivo y quienes completaron los datos para la inscripción, van a mantener el subsidio del Estado Nacional por un 75.6%. Y luego de idas y vueltas, se suspendió finalmente la medida de fuerza del gremio de los colectiveros que iba a afectar el servicio nocturno a partir de hoy. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que fue acatada justamente esta tarde por los sindicalistas de UTA, y durante la mañana ya se había difundido un documento en el que los gremialistas anticipaban la suspensión de la medida, pero después salieron a informar que el documento era falso. Horas más tarde, el Ministerio confirmó el llamado a negociación con suspensión de la medida de fuerza y lo que reclama la UTA es el aumento de salarios. Y el gobierno porteño modificó el proyecto de la calle compartida en la Avenida Libertador por reclamo de los vecinos y por un amparo judicial. Las personas que viven en la zona consideran que la obra urbanística perjudica el tránsito vehicular. Por esta razón, la Secretaría de Transporte y de Obras Públicas de la ciudad hizo algunos cambios en el segundo tramo de la obra, desde el viaducto Mitre hasta la avenida Sarmiento, lo que representa unos casi 3 kilómetros de los 11 que tiene el proyecto inicial. La nueva propuesta eliminó la doble ciclovía y ahora va a ser bidireccional y se va a mantener un carril exclusivo de 4 metros de ancho para los ciclistas. La ciudad realizó el lanzamiento del Festival Precosquín 2023. El evento contó con la presencia de la ministra de Cultura, Enrique Avogadro, y varios referentes del chamamé y de la música popular argentina. Además, hubo discursos y shows musicales. Las tres partes involucradas firman el acuerdo que consolidó el encuentro. Musso, el intendente de Cosquín,
Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, y Villar, de la Academia Nacional de Folclore. Buenos Aires será parte, una vez más, del festival. Una enorme alegría, porque el Festival de Cosquín es justamente cuna de nuestra tradición, es el festival de folclore más importante del país. Ya desde el año pasado venimos construyendo este vínculo con la primera edición del Pre-Cosquín. Fuimos junto a Horacio el año pasado, fue una experiencia única realmente, algo que recomiendo a todas las personas que todavía no tuvieron esa chance, porque es una ciudad mágica durante el festival. El Pre-Cosquín es un concurso selectivo que se hace en la ciudad de Buenos Aires para los artistas que pretenden participar en la próxima edición de Cosquín en 2023. Habrá una preselección en septiembre y una decisión final antes de fin de año. Después de la firma y los discursos, hubo shows en vivo con demostraciones típicas del festival, que va por su edición número 63. Históricos y referentes del rubro destacaron la importancia del encuentro, del festival y de los géneros musicales que lo caracterizan. Es maravilloso. Nosotros como Grupo Tupá, es maravilloso estar apoyando esto. Es nuestra identidad, nuestra cultura. Y Cosquín es uno de los festivales, sino el más importante. Hay que sacarse ese prejuicio y con el orgullo decir, soy argentino, soy correntino, soy chamamecero. Es nuestra religión y el orgullo de ser lo que somos. El Festival de Cosquín es uno de los más grandes eventos de música folclórica de Latinoamérica y el más convocante del país, con una asistencia promedio de más de 50.000 personas. A pesar de las amenazas por parte del gobierno chino, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó la primera visita oficial a la isla de Taiwán. Fue recibida por el ministro local de Asuntos Exteriores, acompañado de la representante norteamericana en ese mismo país. Es la primera vez en 25 años que una funcionaria norteamericana de este rango aterriza en la isla. En un comunicado, Nancy Pelosi afirmó que la visita es de vital importancia, ya que honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Mientras tanto, en la ciudad se desataron manifestaciones, tanto en contra como a favor de la visita. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que están preparados para que Beijing decida hacer. En su llamada telefónica con el presidente Biden el jueves, el líder de China, Xi Jinping, le había advertido que no intervenga en la disputa que tiene con Taiwán. Por su parte, el gobierno chino advirtió que el ejército está en alerta máxima y anunció que va a lanzar acciones militares selectivas. Previo a la visita, la portavoz de la Cancillería había advertido que Taiwán enfrentará consecuencias desastrosas y amenazó a los Estados Unidos. Estados Unidos anunció que mató en Afganistán a Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda y mano derecha de Osama Bin Laden. Joe Biden fue el encargado de comunicar esta noticia y afirmó que la operación organizada fue un éxito. El gobierno norteamericano había ofrecido una recompensa de $25 millones por este terrorista, ya que lo que cree es que fue uno de los organizadores del atentado a las Torres Gemelas. El líder de la organización se mantenía prófugo, pero cuando los talibanes recuperaron el poder, al-Zawahiri volvió a su casa en Kabul, donde finalmente fue asesinado por un dron. Hoy comenzó la evacuación obligatoria de más de 200.000 residentes de Donetsk en el Donbass, al este de Ucrania. Por la mañana salió el primer tren con todas las mujeres, niños, ancianos y personas con movilidad reducida de la zona.
La viceprimera ministra ucraniana afirmó que todos los evacuados tienen garantizada la reubicación en zonas seguras. Esta solicitud fue hecha por el gobierno de Zelensky por los intensos ataques de los últimos días, pero también para iniciar la contraofensiva, evitando más bajas civiles. En paralelo, llegó a aguas turcas el primer barco con granos ucranianos desde el inicio de la guerra. El barco Razoni transportó 26.000 toneladas de maíz que iban destinadas al Líbano, pero pasará la noche anclado en un puerto de Turquía debido a las malas condiciones climáticas. Mientras tanto, continúan los preparativos para que otros barcos salgan también de puertos ucranianos. Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Al sur de Chile, un grupo radical que reivindica reclamos mapuches ingresó a un club aéreo donde la madrugada e incendió cuatro avionetas. Este es el tercer ataque en menos de 24 horas. La resistencia mapuche Maleco se adjudicó el atentado y pidió libertad para los presos políticos mapuches. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero la rápida asistencia de bomberos en el incendio dejó múltiples pérdidas materiales. A 7 meses de su salida, Julio Falcioni volvió a asumir como director técnico de Independiente por tercera vez. Luego de varias reuniones con la dirigencia, llegaron finalmente a un acuerdo y el exentrenador de Colón firmó contrato por un año en el club de Avellaneda. Esta tarde, Falcioni dirigió la primera práctica en el predio Villa Domínico de cara al partido del domingo frente a River Plate. Y el flamante DT del Rojo llega en reemplazo de Eduardo Domínguez y de los entrenadores interinos, Claudio Graf y Juan José Cerizuela. En relación al partido del próximo domingo, River, frente a River Independiente, va a poder recibir al equipo millonario en su estadio y con público. Sin embargo, se va a pedir un cambio de horario para que el partido se juegue de día, ya que estaba programado para las 20:30 horas. El Rojo había jugado su último encuentro como local en la cancha de Platense y a puertas cerradas debido a los graves incidentes que protagonizaron sus socios. Recuerdan el viernes 22 de julio pasado, en la puerta de la sede social, en medio de una protesta para pedir elecciones, que finalmente van a ser el domingo 2 de octubre. Por su parte, Agustín Rossi está cada vez más lejos de llegar a un acuerdo con la dirigencia de Boca por la renovación de su contrato, que vence en junio del 2023. Hoy, de hecho, hubo una nueva reunión que fue pedida con urgencia por el Consejo de Fútbol, de la cual participaron el representante y el arquero. El encuentro fue breve y duró apenas unos 5 minutos. No hubo nueva oferta y la relación no quedó en muy buenos términos. A partir de enero, el arquero va a estar autorizado por la FIFA para negociar con cualquier club. El deportista seguiría en Boca, pero podría acordar dónde jugaría desde el 1 de julio del 2023. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer entrar a nuestro radar que, mira, no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está nublado, la temperatura es de 14 grados y mañana va a amanecer nublado también, con una mínima que va a rondar los 10 grados. Por la tarde se van a mantener las nubes, pero la temperatura sube unos puntos, llegando a los 17 grados. Y a la noche seguirá el tiempo nublado y la temperatura va a bajar a 14 grados. Va a ser, como decíamos, un día nublado, pero cálido y con mucha humedad.
Hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de La Ciudad, que ya llega. Hoy nos toca la noche con Daniel Santa Cruz y con todo el análisis que nos dejó la jornada. Y nos reencontramos mañana en Noticias a las 20:30. Chau.